Papi, sigue la página más dura de YouTube, Molusco TV. Molusco TV, gracias por estar ahí conmigo siempre. Gracias por consumir todo el contenido que tenemos para acá en Molusco TV, rumbo al 500,000 de suscriptores. Yo miro eso y yo ni lo creo. 500,000 de suscriptores, obviamente por el contenido que tenemos, porque si fuera por mí solito, ni 90,000 suscriptores tuviera. A veces yo pongo eso y la gente en los comentarios, no, Molu, no, nosotros te queremos. Siempre hay un grupito pequeñito que me quieren. Yo los quiero mucho también. Un besito para ustedes. No hay duda que yo también los quiero mucho. Gracias por ese apoyo aquí a Molusco TV. Recuerda que también por el agradecimiento estoy regalando $100 semanales. Y eso es bien fácil. La gente me dice, Molu, pero ven acá, le estoy dando like a todo tu contenido. Está chévere y todo que es like, pero específicamente a este. Si tú estás viendo este contenido, dale like a este contenido. Y obviamente comentas en este contenido. Y también pon tu cuenta de Instagram en los comentarios que de ganar. Por ahí es que me voy a estar comunicando contigo. Así que muchas gracias a la gente que participa aquí conmigo en Molusco TV. Siempre tengo un podcast a otro nivel. Hay muchas dudas que tengo de este cantante. Un cantante con una gran profesión, que también es médico. Tiene un doctorado en medicina. Le iba bien en la música. Empezó a viajar el mundo. Llegó la maldita pandemia. Y como mucha gente se ha tenido que reinventar por la pandemia o empezar a hacer cosas que querían hacer, las tenían en hold, pues este pana al parecer tuvo que empezar a ejecutar nuevamente como médico aquí en Puerto Rico. Muchos de ustedes lo conocen, si no lo conocen, escuchen su historia que está increíble. Conecto a PJ Sinzuela aquí en Molusco TV. Dímelo, PJ, papi, ¿qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? Dímelo, amor, bien, bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. No, no, mano, gracias a mí, bueno, gracias a ti por me agradece yo mismo, gracias, pendejo. Gracias a ti por aceptar la entrevista y tener la oportunidad de hablar un ratito. Hay muchas cosas pasando en el mundo. Como dije al principio en la introducción del podcast, acá para YouTube y para todas las plataformas, es que la realidad del caso es que muchas veces, mano, llegó esta pandemia para reinventarse. Hay mucha gente que empezó a reinventarse. Entonces, yo no sé si llamarte PJ Sinzuela o Doctor Sinzuela. ¿Cómo te llamo? No, PJ. Y en verdad a mí me dicen, en el hospital me dicen PJ también. Así que a mí me dicen PJ desde chiquito. Ese es mi nombre y a mí no me molesta. Pero PJ yo creo que es... Sí, ese es el que todo el mundo te conoce. No, no hay duda. Verá, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros, para que me trates de contar en el orden cronológico, ¿no?, de los casos, vamos a ver si más o menos me lo sé. PJ Sinzuela pega en San Juan, Puerto Rico. Él empieza a estudiar medicina. Estuviste en el área de Mayagüez, donde te vi varias veces cantar. Y empiezas a estudiar medicina. Y a su vez empezaste, te gustaba, parece que la música, te pegas underground, o sea, te pegas en las redes sociales, rompes a cantar, creas como tu propio corillo de gente. Cada vez que tú denuncias, mira, aquí viene PJ Sinzuela, yo la primera vez que escuché de ti, dije, ¿quién carajo es PJ Sinzuela? Incluso hice una animación donde tú eras el cantante. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Quién carajo es PJ Sinzuela? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo, pues, papi, cuando de repente yo vi... Yo creo que tú lo dijiste en vivo y todo. Yo me acuerdo que diciendo en vivo, mira, en verdad, no sé el carajo, pero tú estás colotado, así confiado. En verdad. Papi, hicimos un en vivo en Instagram, me acuerdo. Bueno, ya en Mayagüez, brutal. La realidad del caso es que cuando vi como toda la gente, o sea, brincaba con tu música, y decía, diablo, este tipo es una bestia. ¿Qué pasa? Dicho eso, entendemos que tú sabes, la música te empezó a crear fruto y lo de la medicina, pues como que lo engavetaste. Y entonces, de la noche a la mañana llega esta pandemia y al igual que mucha gente se ha tenido que reinventar y empezar a hacer cosas que o querían hacer y por tiempo no podían, o simplemente la vida les dijo, tienes que hacerlo porque no tienes más salida. Eso fue lo que pasó contigo. O sea, todo el mundo sabe que no hay shows, ya tú no puedes viajar el mundo, no hay presentaciones de música. Eso fue lo que te pasó, dijiste, pues hermano, ¿sabes qué? Aquí tengo mi salida, voy a utilizar mi diploma, yo soy doctor, o sea, soy médico. Bueno, sí, y para María, para lo que no María, a mí me ofrecieron una plaza y yo tenía la pullita hace un tiempito
Porque yo inicialmente pensé hacer esto por un año y dije, vuelvo a la medicina, después para la música, pero yo sí tenía más shows y yo me llegué a sentar en un hospital y decirle, mira, a mí me interesa la plaza por un año en el hospital, pero estos son mis shows. Y yo tocaba en Chile, en Estados Unidos, en España, y literalmente el doctor me miró y me dijo, no hay break. No hay No puedo. break, incluso después de María, ¿entiendes? Me dijo, no hay break, y yo pues voy a seguir con la música. Y como en diciembre, a este diciembre de 2019, cuando arranca la pandemia, yo había pensado como que, mano, quizás este es el año que debo hacer lo de la música, lo de la medicina. Y sí, ya en febrero yo me puse a buscar, ¿verdad?, donde había una posición en un hospital, donde pues yo podía ayudar y también me aceptaban, porque hay mucha gente que solicita estas posiciones. Y se me dio la oportunidad en Ponce y pues empecé el 1 de julio por un año hasta el 30 de junio el año, ¿verdad? Quizás sigo, quizás vuelvo a la música, aunque estoy haciendo música ahora mismo también, pero. Sí, pero obviamente, como es impredecible lo que va a pasar, estamos viviendo día tras día, day to day. Mira cómo de repente hay un repunte de los casos a través de todo el mundo, y específicamente aquí también en Puerto Rico. O sea que tú no sabes qué realmente va a ser. Va a pasar en cuestión de la música hablando. O sea, si tú puedes tirar una canción y puedes ganar dinero del streaming, pero entonces tú dices, pero espérate, déjame entonces tirarme ahora al hospital a trabajar, porque ahora mismo sí hacen falta doctores, hacen falta médicos. Sí, sin duda alguna también esa es parte de esto. Hacen falta, ¿verdad?, médicos en Puerto Rico. Y pues este es el año que más falta hacen en el mundo. Médicos, enfermeros, cualquier persona que trabaja por la salud. Así que sí. Hay mucha gente que estudia cosas que realmente no les llenan. Y cuando están a mitad de estudio, dicen, diablo, mano, yo estoy estudiando tremenda mierda. Yo estoy estudiando, ¿qué yo hago? Y mucha gente cambia de concentración. Hay gente que simplemente decide quitarse, otros terminar para simplemente terminar el título, complacer a sus papás o complacerse a ellos, tener un diploma ahí cogiendo polvo inservible. ¿A PJ Sinzuela ama su profesión? A mí me encanta. En verdad la gente me ha preguntado por qué el cambio es tan drástico. Súper drástico. Yo estoy trabajando, bro, de lunes a sábado, de 7 a 4, 5 de la tarde. Cada 3 días yo trabajo 24 horas, duermo en el hospital, no tengo vacaciones. Esto es ahí sin parar. Espérate. Cada 3 días trabajas 24 horas. Sí, entro Sin a las 7 de la parar. mañana y salgo a las 7 de la mañana. Espérate. Entras a las 7 de la mañana y sales a las 7 de la mañana. Cada 3 días, así de que Sin el parar. 4 de julio, yo trabajé 4 de julio, 8 de julio, 12 de julio, 16 de julio, trabajo 24 horas. Sea domingo, sábado, viene, no importa. Obviamente estás comenzando y te dieron los horarios más mierdas, ¿no? Sí, yo soy, ¿entiendes? Tú eres el interno, así que básicamente tú eres el doctor que corre el hospital, pero sí tiene, bueno. Es el año, el primer año, donde te vienen corriendo Okay. todo. Eres médico. Dejas de ejecutar, empiezas en la música. Los doctores, o sea, la medicina constantemente tiene que estar leyendo, porque la medicina es bien cambiante y viene un montón de cosas nuevas y tú te tienes que empezar, pues, tienes que constantemente seguir leyendo. Tú no puedes, tú si quieres ser médico, tú nunca puedes dejar de estudiar. Tienes que No. constantemente estar empapándote de las nuevas tendencias de la medicina. De repente tú te gradúas, tienes tu doctorado, te dedicas a la música, estás off de la medicina y regresas. Obviamente protegiendo la ley IPA, pero no, ¿te causa temor el hecho de estar en un hospital después de tiempo en la música y que te toque una situación bien complicada donde se necesite demasiado de ti como médico? Bueno, le tengo un respeto brutal. Yo, además de que me mantuve estudiando porque yo cogí un examen después que me gradué, ese primer año también hice una investigación de cáncer, di charlas a universitarios, pero sí, uno llega nuevo y sí le tiene un respeto. Nosotros sí tenemos una persona que se llama attendings, que son doctores especializados, que si nosotros tenemos una duda, nosotros no dudamos en llamarlo, especialmente empezando. Pero sí, bueno, yo tener que darle la noticia a un paciente que un pariente falleció,
yo no hacía eso hace tiempo y para mí la primera vez fue como que, uf, como que volví a esto que toca muchas vidas, pero es drenante y es fuerte. O sea, te Nada, un toca. cambio. ¿Cuántas veces te ha tocado desde la práctica, desde el tiempo que llevas ejerciendo tu profesión de médico, decirle a una persona que pues nada, que la persona que está en la sala pues perdió la vida, o sea, falleció? ¿Cuántas veces te ha tocado? Bueno, que sea yo el único médico, porque cuando tú estás en tercer y cuarto año en el doctorado, pues a ti te toca, pero tienes a una persona que da la noticia y tú estás ahí escuchando la manera que él lo hace y tú estás, pues le hablas un poquito, pero no es tu responsabilidad, pero en el hospital siendo mi responsabilidad, pues ya me han pasado varias veces, 3 veces ya, ¿entiendes? En el poco tiempo que llevo. Pero qué horrible, caballo. Tú tienes que decirle a una persona que su esposo falleció, su esposa falleció, que su mamá, que su hijo falleció. Es terrible, puñeta. Yo no sab, o sea, yo no sabría cómo dar una noticia como esa. No, en verdad es bien complicado, nadie te enseña. Esto nadie te lo puede enseñar. Esto es ser empático, si tienes que decírselo directo para que lo entienda, pero nadie te lo enseña. Uno va aprendiendo eso mismo, mirando a otros doctores que lo hacen, te pueden aconsejar, pero esto es algo de la medicina que nadie te enseña y que cae toda la responsabilidad en el doctor que se encargó de ese paciente. Aquí quiero entrar a tu cuenta de Instagram. Aquí hay un escrito que realmente fue uno de los escritos que cuando tuve la oportunidad de leerlo, dije, quiero entrevistar a PJ porque quiero hablar con él. Estás hablando del COVID, de la irresponsabilidad del pueblo, del país. Obviamente tú me sigues en mi cuenta de Instagram. Imagino que también sigues un montón de cuentas adicionales que ves las publicaciones que, por ejemplo, yo hago cuando vemos a la gente bien al garete en la calle. Específicamente en Puerto Rico, déjame ir a para que vean cosas al garete, ¿no? Por ejemplo, la gobernadora de Puerto Rico haciendo campaña, ¿no? En lugares donde con una conglomeración de gente ridícula, ella pidiendo distanciamiento físico y ella no cumple con este distanciamiento físico. Esta es la gobernadora de nuestro país, de Puerto Rico, para los que nos ven en otros lugares que son fuera de KDPR. Y específicamente hay un post que puse hace unos días atrás que quiero que pille y lo vea. Vamos rumbo a esto, señor, a cerrar nuevamente la isla porque no hacemos caso en Puerto Rico. Y hay un, miren los aeropuertos como están en nuestra isla, no se hace nada tampoco. Miren ese mar de gente llegando a Puerto Rico, esperando en fila para ser atendido. Miren aquí también, miren este mar de gente aquí. Este fue el fin de semana en Puerto Rico. Hay gente sin mascarilla, gente pasándola cabrón, sin ningún tipo de mesura, al garete, sin cero distanciamiento físico. Y aquí otro video, ¿dónde está el otro video que yo tenía? Ah, míralo aquí. Miren este otro video que tengo aquí, miren esto. Volvemos en breve, que ya Escúchame, llegó el miren corillo motora por ahí. esto. Ocean, ponme a sonar, papi, ponme a Esto se sonar está esto aquí, poniendo papito. a cabrón. Miren esto. Y un party. Hombre, acá. Mira, ahí tú empiezas a ver. Mira este, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás esto. Miren este tipo. Aquí este tipo, a ver si lo veo ahí. Ahí era. Mira este pana. Este pana tiene la mascarilla, no sé para qué carajo. Mira esto, PJ. Mira este pana, mira este pana. Mira. Mira este pana. ¿Para qué puñeta tú te pones tu mascarilla, hermano mío? ¿Para qué puñeta tú te pones tu mascarilla, caballo? Miren esto. Miren esto. Aquí quiero darle. Miren, miren. ¿Dónde está el pana? Ahí también, por ahí viene, por ahí viene. ¿Para qué este pana se pone una mascarilla? ¿Para qué este pana se pone una mascarilla? No tengo la más mínima idea. Y te estoy poniendo estos videos, PJ, para darte un resumen. Me imagino que los has visto de lo que está pasando en la isla mientras tú estás en un hospital. Y en 3 veces en semana tienes que trabajar 24 horas.
Y me imagino que has tenido la oportunidad de decirle a alguien que murió, en su, que el paciente murió de COVID-19. Y este post que tú hiciste en tu cuenta de Instagram fue el que me llevó a entrevistarte y a preguntarte qué tan duro y qué tan difícil se está viviendo en los hospitales. Porque hay un sector de gente en Puerto Rico, PJ, que dice que esto es mentira, que dice que esto es falso, que dicen que el COVID-19 es algo creado por los chinos y que esto es una conspiración de los gobiernos, que no importa. Y yo veo a la gente actuando peor ahora que cuando esto empezó en marzo, nos cerraron en una cuarentena. Te escucho, PJ. Mano, es heavy leer, bueno, los comentarios de la gente que piensa que en verdad esto es un chiste y que no respeta el distanciamiento, no se ponen mascarillas, no se lavan las manos, siguen viajando a Puerto Rico, que fue una crítica grande que yo hice porque, mano, no soy solamente yo tengo colegas y doctores que trabajan en todos los hospitales de Ponce y en todos hay pacientes positivos de COVID, en Mayagüez, en sobre 3 hospitales de San Juan, y todos me confirman lo mismo, que hace un mes no se habían pacientes positivos de COVID y en la última semana todo lo que apunta es que va a seguir subiendo. Ya han muerto 369 personas en Puerto Rico dando positivo al COVID. En la región de Ponce hay 321 pacientes ya positivos de COVID, que eso incluye 14 municipios. Pero aquí, bueno, hay 321 pacientes positivos con COVID y en Ponce, en los hospitales, tienen 365 camas y 113 ventiladores, que no son solamente para las personas con COVID. Hay personas asmáticas, hay personas con otras condiciones pulmonares o cardíacas. Repíteme ese número. ¿Cuántas camas hay y cuántos ventiladores hay en Ponce? Hay 365 camas y 113 ventiladores. Y en el municipio del sur como tal, hay 321 pacientes ya positivos a COVID. Y de esos 321, ahora, ¿están todos hospitalizados? ¿Los 321 están hospitalizados? No todos están hospitalizados. Ok. Sí, pero estamos hablando de que, o sea, de estas 365 camas, estos 313 ventiladores, ¿cuántos están ocupados? ¿Qué porcentaje está ocupado de estos ventiladores en Ponce, Puerto Rico? Ahora mismo no te puedo decir cuántos están ocupados, pero sí tengo que poner énfasis que esto no solamente es para los pacientes de COVID. E incluso para mí es bien importante hablar sobre cómo el COVID también afecta la sociedad, porque aquí nosotros somos bien unidos como familia, y yo he tenido que dar una noticia mala a una hija, que lo primero que dice es, me cago en el COVID, y no fue porque la mamá tenía COVID, o el papá, es porque ella se encargaba de ir y ver los medicamentos, y que se lo estuviese bebiendo, ¿entiendes? Y hay personas que le tienen miedo al COVID, así que no van al hospital hasta que, puede ser un dolor, una colecistitis, y no van al hospital porque dicen, me voy a meter. Y ahí empeora, y cuando van, ya están peor. Que sí es bien importante, esto es más, va más allá de lo que la gente piensa. También el COVID no es que solamente te mueres, es que hay gente que después han enseñado que sigues alucinando, que tienes problemas de coagulación, problemas en la sangre, problemas con los pulmones. Esto no es que te dio y se te fue. Sí hay muchos pacientes asintomáticos, pero tú no tienes que tener síntomas para pegarlo, que es lo que la gente no entiende. Hay gente que se hace la prueba y al otro día se fue a janguear. Y les dio y están jangueando 2 semanas sin saber que al otro día igual se te puede pegar y tuviste, ¿entiendes? 2 semanas pegándose la gente. Es que la gente... En verdad hay que respetar este virus un montón. Y yo pienso que si la gente no lo coge serio, va a seguir subiendo. Y más después, pues del 4 de julio, y yo creo que ayer llegaron como 35 vuelos de Florida. Papi, una estupidez. Hay una estupidez y es una estupidez. Y yo creo que la gente se está comportando, no estoy seguro, la gente se está comportando peor ahora que que está peor la pandemia, el virus está peor, que en marzo, cuando estábamos un poco, no teníamos menos información del virus, en marzo nos comportamos a otro nivel en marzo, en abril y en mayo,
Y hoy actuamos como si realmente no hubiera COVID-19 en Puerto Rico. Y es un grupo de gente, no son todos. Hay gente que sí está siguiendo instrucciones, hay gente que sí se protege, pero hay una manada, papi, que lo que tú estás viendo es que no hacen ningún tipo de caso. Y es por eso que entonces están llegando un montón de casos con COVID-19 todos estos días. Es un repunte terrible. Es una cosa... ¿Cómo? Sí, que sin duda alguna. Y es lo que yo digo. Si tú tienes que salir de tu casa, ahora que se puede salir, bueno, puedes salir, pero ponte la mascarilla, respeta la distancia, no vayas a un negocio, porque ya me ha pasado con amigos que tienen negocios de vender ropa y los clientes quieren medirse la ropa. Y pues uno como, bueno, si es tu cliente, tienes que respetar esas reglas también, pero por lo menos la distancia, lavarse las manos y ponerse la mascarilla es esencial para que esto no siga poniéndose peor. Que no entendemos de que no te puedes lavar la, de que no te puedes probar la ropa en una tienda por departamento de ropa. Que no entendemos de que tienes que mantener un distanciamiento físico. ¿Qué no se entiende de esto? ¿Qué demonio? La gente pretende que uno le tire cadáveres encima de ellos, que te entregue fotos de cadáveres, de gente podrida que ha muerto por COVID-19. Eso es lo que la gente espera para realmente entender que esto es serio de verdad. Yo a veces no entiendo que la gente quiere, te pille. O sea, no lo logro entender. Esto es serio de verdad. Sí, no, esto es en verdad bien serio. Uno que está en el hospital también, todo se complica. Que la gente no entiende que el sistema de salud puede colapsar. Y si hay médicos, todos los médicos están asustados. Se supone que la población esté igual o peor. Pues no lo está. Te estoy diciendo, esta es una conversación bien seria y el Task Force de Ponce son 30 y pico médicos buscando solución y cómo vamos a resolver esto y con miedo que iba a abrir el aeropuerto de Ponce, que tengo entendido que no la abrieron. Pero eso era un pánico ya que iban a llegar vuelos de Orlando y New York, porque sí hemos visto pacientes que llegan, mano, hasta sabiendo que quizás les va a dar o hasta que piensan que lo tienen y se vienen de Estados Unidos con miedo a que allí los hospitales están llenos. Esto se ha visto, ya se ha visto 100%, ¿entiendes? Así que las personas que viajan específicamente, si llegas a Puerto Rico, quédate 14 días en tu casa. Entiendo que hay gente que está viniendo, los pasajes están baratos y pueden amar a Puerto Rico, pero en verdad quédate en tu casa 14 días porque es que no hay otra forma. Hazte la prueba molecular, que es la que te ponen la que te ponen el Q-tip por la nariz. Esa es la que la gente se debe hacer. Y quédate en tu casa 14 días, especialmente si viajaste. Esa prueba es malísima, la de la nariz, pero hay que hacérsela. Eso es rápido, eso es un par de segundos. Pero por eso, sí, pero es rápido, no es... O sea, no importa, o sea, es para salir de dudas, ¿entiendes? Para descartar. Sí, es cosa, pero no es como que... Va a estar... La gente sabe lo que hacer. Y hay muchos municipios que tienen números que puedes llamar. Bueno, la están haciendo en los carros mismos, han salido videos, que no es que te tienes que bajar, tú llamas... Ahorita puedo dar números también, por lo menos en Ponce tengo aquí los números que pueden llamar si se sienten mal. Mira, 787-843-7286. Es una línea confidencial o puedes escribir a epidemióloga@ponce.pr.gov y es una línea confidencial que tú puedes explicarle tus síntomas, te dicen, te dirigen a dónde puedes hacerte la prueba, qué tienes que hacer. Que en verdad por eso yo quería hacer esto, porque es algo importante que en verdad... nada, es que regamos esta información y tú usando tu plataforma para esto, pues se te agradece también porque nada, tranquilo. ¿Has visto gente morir por COVID? Sí. Pero tengo un amigo que acaba de salir del hospital, tuvo semanas en el hospital con COVID en Florida, Epi Colón, compañero locutor. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en el programa de radio Molusco Reyes de la Punta de la Mega aquí en Puerto Rico, y yo lo escuchaba y me asfixiaba porque tiene un problema en los pulmones increíble, porque no puede respirar bien todavía, aunque ya está recuperado
Dice que le toma como 4 o 5 minutos subir las escaleras de su casa al segundo piso. Son pocas escalones. ¿Eso cuántos segundos te puede tomar subir escalones de un segundo piso en tu casa? ¿Cuántos segundos te puede tomar una persona normal? ¿Segundo? No sé, no me atrevo a decir, pero él cuenta y narra es que le toman 3 minutos. Se tiene que parar cada 3 escalones a respirar. ¿Entiendes? Quedó malito. Y si tú me pudieras hablar un poquito más dentro del conocimiento que tenga, cuando una persona, porque hay una gran cantidad de gente que le da COVID, que son los asintomáticos, los que no sienten nada. Esos son los que no sienten nada, que por lo regular son los irresponsables que están por ahí pegándole el COVID a todo el mundo. Pero está el sector de personas que sí sienten, ¿no?, los síntomas, y como mi amigo, como Epi, que para en el hospital. O sea, pero dicen que, o sea, que cuando te recuperas, te quedas con cosas que te deja el COVID. O sea, el COVID te daña. Te daña cosas del cuerpo. Sí, hay, ¿verdad? La cosa es que este virus nunca ha pasado antes. Sí, hay otros coronavirus, pero el COVID-19, que es eso mismo, coronavirus disease del 2019, por eso se llama COVID-19, no lo habíamos visto antes. En Puerto Rico no se ha visto antes y en ningún lado. Así que todo lo que está saliendo semanal, sale información nueva, pero ya han visto pacientes que se quedan con alucinaciones. ¿Entiendes? Que tú no puedes volver a tu trabajo después que te dio COVID-19 y empiezas a alucinar. Y si tu trabajo es cirujano o eres Uber, hay pacientes que tienen problemas de la sangre, hay gente que tiene problemas de los pulmones. Así que cada vez han salido diferentes estudios que apuntan a que el COVID-19 no es solamente que te dio, no respiraste bien y se te fue, y solamente no ataca los pulmones, que es lo que al principio, ¿verdad?, se apuntaba, y quizás es lo más directo y lo más que se ha visto, pero ya se están viendo otras circunstancias que te pueden atacar otros sistemas de tu cuerpo. Y eso es importante que la gente lo sepa, que esto no es, pues le dio a una gente, esa gente se murió, le dio a otra gente, no siente nada, no. Hay gente que siente un poco y le va a durar mucho tiempo, hay gente que se recupera, pero en verdad nunca se recupera. Esto es bien serio, que no es que los jóvenes no les está pasando nada, hay jóvenes. Bueno, hay residentes, en Nueva York se murió un residente de 29 años, una muchacha de 13 años se murió, hay pacientes bien graves. Sí, no, se ven todos los días. Hay unos brotes en cada lugar, están cerrando un montón de lugares, oficinas, restaurantes, porque sí, porque hay un brote terrible de COVID-19 y es devastador. Es devastador lo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Por eso quería hablar contigo, para que de cierta manera, una persona que está en la calle, que le gusta vacilar, porque obviamente a ti te gusta vacilar, a ti te gusta beber ron, a ti te gusta vacilar, a ti te gusta pasar la cabrón, pero en este momento en específico, es un momento donde nos tenemos que cuidar, puñeta. Sí, no es el momento. No es el momento para vacaciones. Que vi que Forbes puso, mira, que si la gente Puerto Rico ni que para vacaciones. ¿Entiendes? Necesitamos la gente viva y saludable para poner la economía. Definitivamente. ¿Entiendes? Para las personas del gobierno también necesitamos la gente saludable y viva para poner una economía. ¿Cómo vas a darle promoción a que gente empiece a viajar a Puerto Rico? Y tú lo ves en Condado, y en San Juan, me lo dicen. A mí me escribe un montón de gente, mano, al hotel, en el casino, en las barras del hotel, aquí hay un montón de gringos metidos, sin máscaras, en la playa, en la piscina, caminando por ahí por el condado, respetando cero. Mano, nosotros tenemos que dar el ejemplo como boricuas y como puertorriqueños, adelante. Y también, yo lo puse, y alguna gente me dice, ¿cómo yo voy a obligar? Porque si tú tienes un pana que llegó de viaje, no le digas las gracias, acá en la casa, ¿no? Claro, quédate en tu casa, loco, son 14 días. Quédate en tu casa, a tu misma familia también se la canta, porque es importante que el que esté educado, que sepa la seriedad que es, trate de llevar el mensaje serio, no le diga las gracias a nadie, porque en verdad es un asunto serio. No hay de otra. Definitivamente. Quiero enseñarle un video a la gente. Quiero enseñarte un video a ti. Para que la gente que piense que lo del COVID-19 es un relajo. Así fue que recibieron a Epi Colón, a mi amigo, en su casa. Tienen que, antes de que vean el video, entiendan, cuando te hospitalizan de COVID-19, tú estás solo en un cuarto y no puedes ver a nadie. Cero visita, cero nada. Tu familia no sabe si vas a, inclusive, a salir de ahí. Molusco, no solamente los pacientes con COVID.
en el hospital ahora mismo, nosotros no dejamos visita por el COVID-19. Así que hay personas que llevan 2, 3, 1 mes en el hospital sin visita. Tú tienes que tener eso en mente. Entre más rápido este virus se vaya y la gente respete. En verdad, hay pacientes que llevan 2 semanas que no pueden ver a nadie, a ningún familiar, porque en los hospitales no los dejan entrar, porque tú entras y se contagia a un doctor y ese doctor puede contagiar a la 19. Estemos con mascarillas o no, nosotros almorzamos, ¿entiendes? Vamos para la casa, se lo pegamos a alguien, o si se lo pega, te pusimos en una camilla al lado de otro paciente y se lo pegaste al paciente al lado que está inmunocomprometido. Se puede morir. Así que hay gente sin COVID-19 en el hospital, pasándola bien mal también, ¿entiendes? Que no solamente cambia todo socialmente, esto cambia todo. Es bien importante estar también la salud mental, que esto es un problema ya grave en Puerto Rico, mano. Nosotros hemos pasado el huracán María, los terremotos, gobierno corrupto. Hay mucha gente ya afectada. Demasiado. Y esto es una salud mental. Estén pendientes a sus papás, a sus abuelos, a sus amigos. Llámenlos por FaceTime. Estén pendientes a la gente que quieren, porque esto te afecta la salud, pero también la mental, que esencial en la vida, ¿entiendes? Como nada, quería decir eso, iba a hacer un video, mala mía, bro. No, espérate, que te entrevista para ti, tú me interrumpes a pensar que tú seas los cojones, y yo aquí para que la gente quiere escucharte a ti, no me quiere escuchar a mí. Dicho eso, voy a ver quiero ponerte este video para que la gente lo vea. Lo puse en mi cuenta de Instagram, si quieren compartirlo, también en mi fanpage en Facebook, Molusco TV. Cabe señalar una vez más que los pacientes no ven a ningún familiar, y específicamente los pacientes de COVID tampoco ven a ningún familiar en el proceso de su recuperación, de recuperarse, que hay gente que no sale de ese cuarto. Sí salen de ese cuarto, pero obviamente es para la tumba. Lamentablemente no ganan la batalla contra el COVID-19. Un amigo la ganó, está malísimo todavía de los pulmones, lo van a notar en su manera de caminar, y así fue que lo recibieron luego de semanas en un hospital, la familia sin saber si él va a salir, si va a salir del hospital. Vamos a ver este video de recibimiento. Adelante, vamos a darle un poquito para adelante. Qué feo, está afuera, ¿eh? Se puso, ahorita estaba bien soleado. Yo fui ahorita a tirar la bicicleta en el trail con Kayla. ¿Estás escuchando? No, papá, ya 16 días. De lejito. En que yo te llevé al hospital y ahora ya estás llegando aquí en casa. Gracias. Miren lo lento que camina. Ese video me rompe por dentro porque es la esposa. Lindo. Es complicado, caballo. Es complicado y no, es fuerte, fuerte. Y como eso, digo, mano, estar en un hospital solo, encerrado por 21, 30 días, no es fácil. Y hay pacientes que están hasta más, ¿entiendes? Hay pacientes que están 42, 60, mucho tiempo en el hospital. No es fácil. Uno ve esas imágenes y después ve esto. Entendemos, o sea, es que no entiendo el porqué de esta mierda. O sea, ¿por qué? Mira, mi gente. O sea, ¿por qué carabas en esta mierda? O sea, esto es serio. Y como dice este meme que subí hace unas horitas, mientras los muertos no sean tus muertos, nunca tendrán nunca entenderán la gravedad de lo que estamos viviendo. Mientras a la gente que está en la calle no se le muera un hijo, una mamá, un papá, un hermano, no van a saber lo serio que es esto. No lo van a saber, o se lo hospitaliza y que no lo pueda ver por 2 semanas, 3. ¿Entiendes? Y que ellos les narren
Lo mierda que la pasaron. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Eso está cabrón. Seguro. No, y que cuántas son muchas muertes. Porque hay gente que me dice, ah, que si vi cuánto, pero cuánto, uno, diez, cien, mil, diez mil. Como no hay un número de muchas muertes, ¿entiendes? Hasta que te toque a ti, eso es lo que tú quieres esperar. Cuando te tocó a ti, ah, y antes creo que es malo el virus. ¿Cómo tú puedes lidiar, tú siendo médico, pero también eres cantante, eres músico, figura pública, y cuando te vas a tus redes sociales seguramente tienes un ramillete de cabrones diciendo, pero habla de los muertos, no seas exagerado? ¿Cómo tú bregas con esa pendeja? Porque en el tema del COVID específicamente es bien cojonante leer eso. Paciencia, yo a muchos no le contesto porque no me voy a poner una discusión. Si hay veces que yo contesto, mano, respetuosamente y en verdad como si estuviese hablando con una pared, porque no puedo, porque hay gente que me contesta eso mismo, ah, ¿qué importa? Si hay gente que piensa que el virus se lo inventaron allá, ya llegó acá, ¿entiendes? ¿Qué importa? No va a respetar por eso. Eso es estúpido. Hay gente que me ha dicho que yo no soy responsable. Sí, yo no digo cuántos muertos yo he visto. Tampoco es mi trabajo, porque yo no soy patólogo, como yo digo. ¿Entiendes? Yo no, un paciente puede tener COVID, puede ser diabético, le puede haber dado un infarto, pero el COVID lo puede haber llevado ahí. ¿Entiendes? No es mi trabajo decirte a ti, ah, el paciente se murió por esto, pero si tuvo COVID, lo agravó y lo puede llevar ahí. Son muchas cosas. Hay gente que me comenta un montón de cosas. Yo, pues, a veces los leo, a veces picheo. Tú eres médico que genera mensajes. Yo estoy haciendo mi trabajo. Muy bien. Que para mí, como figura pública y como médico, ¿verdad? Hasta si no fuese médico, como que yo siempre he dicho que cualquiera que tenga una red social tiene que usarla. Yo siempre he sido bien vocal sobre Puerto Rico, porque me encanta mi isla y de aquí no me voy, pero nada. No. En verdad es pichadera, todo el mundo tiene su propio pensado, uno trata de llevar lo que pueda. ¿Tú eres médico que es generalista? Sí, yo soy generalista. Muy bien. Y sí, sé que amas a tu país a niveles de que a viva voz eres independentista. Lo hemos notado en tus escritos. Lo deja saber sin ningún tipo de problema. Yo creo que eso está muy bien. Hay un escrito bien famoso tuyo en estos días que pusiste. Y realmente quiero compartirlo con la gente que nos está viendo acá en este podcast. ¿Cómo es que hay gente que todavía cree en la estadidad y siguen arrodillados? Nunca lo voy a entender. Para este cabrón, nosotros somos otro hotelito más. ¿Cuándo es que vamos a creer en nosotros y en que el boricua y Puerto Rico tiene que ofrecer? Viva Puerto Rico Libre. Y debajo se ha escrito ahí este texto enorme. Y este texto es bien importante y me encanta, porque es nuestra realidad y lo que yo creo que más del 50% del puertorriqueño no sabe. Yo creo que el puertorriqueño no conoce su historia. Y eso es bien terrible. Eso es bien terrible. Eso es, mira, esto fue por la noticia de que Trump preguntó si Estados Unidos podía vender a Puerto Rico. Eso encojona a cualquiera, porque obviamente tú estás en una mesa de negociación como si tú fueras una mierda. Eso está bien, cabrón. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, dice aquí, llevo tiempo estudiando la historia de Puerto Rico, especialmente desde que somos colonias de Estados Unidos, y se me hace difícil entender cómo hay tanto boricua que cree que hay tanto boricua que cree en la estadidad o que tenemos negocios mutuos con Estados Unidos cuando nos roban y nos cogen de pendejo desde el 1898. Nuestra ciudadanía nos las dieron en el 1917, un mes antes de que fuese obligatorio ir a la Primera Guerra Mundial. Puerto Rico envió más soldados per cápita que cualquier estado. Aprendan, señores de historia, ¿verdad? Nos clavaron la ley Jones también. Puerto Rico pudo votar por su gobernador por primera vez en el 1948, el mismo año que nos empujan la ley Mordaza. Y te metían preso por imprimir, vender, exhibir o comprar una bandera de Puerto Rico. O sea, si sacabas tu puertorriqueñidad, te podían meter preso. Te multaban $10,000 por cantar una canción como Vivo o representando o Lamento Borincano o La Borinqueña.
Así sigue la historia. Nosotros somos un negocio para ellos. No saben ni les interesa saber qué es ser boricua o todo el amor y el sentimiento que esta isla tiene que ofrecer. Termina, ojalá un día el verano del 19 se repita, pero por un Puerto Rico libre. Pilla y sin suela. Escrito súper cabrón. Me encantó porque resumiste la historia de Puerto Rico como un compendio pequeño. De nada más leer eso, yo creo que cualquier persona se encabrona y no tiene que ser independentista para encabronarte cuando tú lees la historia de nuestro país y de nuestra gente. Mira, esto para mí esto es un tema delicado, ¿verdad? En verdad vinimos a hablar del COVID-19, pero para mí es súper importante que la gente entienda un poco de uno que estudia la historia de Puerto Rico. Bueno, yo, la manera que a mí me la enseñaron no fue la manera correcta. Con el tiempo yo me fui apasionando por ella, porque en verdad es hermosa y te vas dando cuenta de muchas cosas que Puerto Rico tenía, que ya no tiene y que, mano, que fue todo, se ve todo planificado, pero igualmente sea estadista, sea popular, sea independentista, ese cambio no viene ahora. Mira, yo soy independentista y yo sé que si nosotros hacemos independentistas de 1 a 4 años, es terrible idea para Puerto Rico. Porque nosotros no estamos preparados para esto. Nosotros llevamos desde 1898, nos han obligado a depender de Estados Unidos de muchas maneras, que es demasiada larga la conversación, pero, no, pero nosotros ahora mismo dependemos de ellos. No tenemos tantas relaciones internacionales como pudiésemos, porque todo lo que llega a Puerto Rico llega por un bote americano. Sí, bandera americana. Pero es posible, seguro que es posible, si uno planifica bien, va desde ya hablando y cambiando cosas para tener más autonomía, poder representarnos de distintas maneras. Que esto no es el que vote por el que es independentista, que si Puerto Rico cambia, mano, eso sería mucho tiempo, con verdad, con esa es mi opinión personal. Y yo respeto a los estadistas, a todos, porque hay puntos favorables de todo el mundo, ¿entiendes? Hay estadistas que están bien educados y te van a decir unas cosas y tú mismo dices, ah, esto está bueno, una parte. Y va a haber un popular que te va a decir lo mismo. Ah, tienes puntos, todo el mundo tiene puntos válidos, esto es un balance. Yo tengo mi, ¿verdad? Mi derecho y mi visión, porque trato de estudiar todo, pero hay gente que me habla a mí sin cero fundamento, personas, brother, desde doctores a chamaquitos, ¿entiendes? Cero que fundamento. Que hablan, no tienen y no están educados, que hablan pues porque fue lo que aprendieron o les dijo la abuela y son rojos hasta la muerte, azul hasta la muerte. A mí yo lo que quiero es que tú estudies la plataforma y que tú pienses, hermano, que se va a mover por un mejor Puerto Rico. No a lamberle los ojos a los gringos a ver si nos dan la estadidad. O lamberle aquí para ver si. No, el que vaya a decir, hermano, ¿cómo yo puedo ayudar a Puerto Rico estando en la posición que estamos, que somos una colonia? ¿Cómo llevo lo mejor para Puerto Rico? ¿Cómo llevo que este negocio que ya tenemos, que es una mierda, que Trump habla de negocios mierda, ese cabrón, y el peor negocio lo tenemos nosotros? ¿Cómo yo voy mejorando este negocio y moviéndonos a lo que es mejor para Puerto Rico? Eso es lo que yo quiero. Yo pienso que en un futuro sí lo vamos a ver, la independencia, y por muchas razones, pero nada, con eso pues termino de hablar de esto, porque sé que eso no vinimos, pero no, tranquilo, me encanta Puerto Rico. Yo he tenido la oportunidad de viajar gracias a la música y con mi hermano, que ese era mi, yo me acuerdo cuando yo me gradué y estaba con papi, le dije, mami, yo quiero viajar con gente, con mis panas, que muchos de ellos nunca habían salido a Puerto Rico, habían ido una vez el senior trip, Rafita, que todo el mundo lo conoce, Shaura, él había salido a Puerto Rico una vez para su senior trip, y él me lo dijo, loco, hemos ido 4 veces para México, Argentina, Chile, España, a cantar, cosas que yo escribo solo en un cuarto, son una loquera, y yo me quedaba una semana para ir a los sitios importantes, aprender la historia de otros países. So, mi sueño como músico original siempre va a ir creciendo, pero mi sueño el primero lo cumplí. Y fue gracias a Puerto Rico y los fanáticos de aquí. Pero uno ve, y cuando vuelve es como que, mano, Puerto Rico tiene todo. Tenemos viento, río, playa, montes, montañas, crece lo que sea. La gente quiere venir para acá por el turismo. Las mejores playas están en Puerto Rico. Tú puedes ir a cualquier playa del mundo y vuelves y puedes encontrar una playa en Puerto Rico más cabrona. La gente, lo cariñosa que es, lo mucho que aman sacar la bandera y el amor por la patria, las oportunidades. En verdad es como algo súper irreal lo que es Puerto Rico. La temperatura,
Siempre tú puedes hacer ejercicio afuera, tú puedes trabajar todo el año, no te tienes que esconder, no tienes que sacar nieve. Que a la gente le encanta la nieve está cabrona una semana. Cuando iba en la nieve, que yo viví en Villanova y estuve un mes que no podía salir de mi apartamento, cancelaron las clases. Pues nada, ¿entiendes? Puerto Rico no tiene nada que envidiar y todo el mundo que se va para Estados Unidos se quedan por el trabajo, que está bien. Pero los que se van saben el dolor que es cuando están allá un tiempo. Mano, nosotros, yo tengo un chat por WhatsApp, somos 20 panas de Mayagüez y 15 viven en Estados Unidos desde ingenieros a doctores por oportunidades y se van a quedar. Y algunos tienen 28 años, 29 y ya dicen, papi, a los 42 vuelvo. Imagínate que ellos ya están haciendo su plan para guardar su dinero, para volver. La mayoría así, pero Es aquel que ingeniero para mí no vale, pero sí, pero mano, Puerto Rico, ¿entiendes? Puerto Rico está muy cabrón. tremendo caballo. Cuando uno ama su tierra y su gente y todo lo que somos, ¿no? Pues bueno, esa es la que hay. Se te paran hasta los pelos cuando uno empieza a hablarle eso. Tengo un montón de amigos también que viven en Estados Unidos y viven allá nada más por la oportunidad, no porque aman vivir allí. ¿Entiendes? Sí, tenemos una limitación grande. Educación, seguridad, nada, 20 cosas que podemos hablar toda una noche y una tarde, como tú quieras, darle el caso, hablarle de todas esas cosas. Pero yo creo que Puerto Rico tiene cosas más hermosas, que tiene más cosas más lindas que cosas en contra. Así que nada, yo siempre he dicho esto. Tú dijiste algo bien importante, que hay poca gente que se educa, incluso hablando de lo que somos, ¿no? Del país, de nuestra historia. Tú hablas con muchas personas por ahí que tú dices, este tipo no sabe nada de lo que está hablando. Y siempre lo he dicho y lo digo públicamente, no importa de qué país sea, usted vota por un partido político o usted vota por una insignia política porque su mamá o su abuelita se le inculcó de pequeño. Usted se convierte en todo un mamabicho y una pendeja porque usted está dejando que otra persona decida por usted. O sea, usted está dejándose que otra persona controle sus decisiones. Porque usted simplemente es un vago y no quiere ponerte a pensar. Si al final del día, después de leer y buscar información, te convence la ideología o el partido político de tu abuelita o tu mamá, pues entonces te respeto. Porque independientemente que pueda estar en desacuerdo contigo de tu ideología, pero leíste y buscaste información. No buscas información, no lees. Repites con el papagayo y otra persona decide por ti. Sí, no hay duda, eres un mamabicho. Mano, y yo quiero decir algo porque para mí esto es importante. Las generaciones han cambiado, ¿entiendes? Mira, mi abuela era popular hasta la muerte, mi abuela es de San Sebastián, y ella me decía, mira, el año que gana el PNP aquí, a mí no me recogen en la basura por 4 años. Porque en eso, ¿entiendes? En el 1950, 60, 70, es distinto ahora. Y eso era, pues yo soy un partido y ese es mi partido, y se vio un progreso después de la Segunda Guerra Mundial que estaba pasando en todo el mundo. Es que pues sí, llegó aquí con nada, whatever, solo la gente. Pero uno tiene que leer y tiene que ver que no es lo mismo que antes. Habla con tu abuela, mi abuela por primera vez desde toda su vida, en el último 4 años, votó por algo, escogió, no fue popular ahí, ¡pam! Porque en verdad, mi primo y yo nos sentamos un día, la cuestionábamos, Tata, pero esto no hace sentido y esto. Chau, Tata, te amo. Y ella no votó, no lo que nosotros le dijimos, porque ella, algunos sí es, no, yo voté por este, está bien. Pero por primera vez en su vida no puso una X así, sin pensarlo, porque ese es su color, o porque nosotros dijimos, mira, puede ganar el popular el PNP, nosotros no vamos a ser Estado, no es nuestra decisión ahora, no es que nos vamos a quedar como colonia, no es que vamos a ser independentistas, ahora mismo hay que coger el mejor, el que pensamos que nos va a robar, que en verdad se va a poner para Puerto Rico, que quiera mejorar la salud y la educación, que eso es lo más esencial de un pueblo, salud y educación. Si la salud y educación de Puerto Rico la llevamos como es, nosotros tenemos todo que ofrecer aquí, desde músico, deporte, personas Demasiado talento. inteligentes. El otro día Demasiado. alguien ganó otra vez. Seguimos sacando ingenieros de Mayagüez que siguen ganando premios en Estados Unidos, en la NASA, representando en todos lados. Todos los ingenieros que salen de aquí, los médicos, mano, aquí hay demasiadas cosas lindas. Y nada, hay que apostar en nosotros, sea el estado que sea, el estatus que sea, creer en tu gente y meter mano. No hay duda, caballo. No hay duda. Es un país
que no produce petróleo. Nosotros no tenemos petróleo, gas natural. Lo único que nosotros podemos producir es una buena educación. Y es un desastre. Así que nada, es complicado. PJ, papi, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por ponerle al día a la gente con lo del COVID. Gracias, gracias por hablarme un poquito. Mira, antes de cerrar, que hay una cosita rápido que tengo aquí un apunte, por si acaso. Dime, bueno, dime. Si has dado COVID, antes de cerrar, si has dado COVID, si tú has salido positivo al COVID-19 por prueba molecular, tú puedes donar plasma. Esto es un estudio que se hizo en Mayo Clinic, en Minnesota. Ha funcionado. Si tú sales dos veces, saliste positivo a COVID, 14 días después de que saliste positivo, si te haces dos pruebas moleculares, puedes salvar vida, porque tú tienes básicamente el anticuerpo que pelea contra el virus. Así que si has salido positivo a COVID, especialmente los asintomáticos que me han escrito, toda mi familia fue asintomática, pues mira, perfecto. ¿Entiendes? Tú no pasaste por el problema, pues puedes donar plasma. El número es 787-751-6115. O puedes llamar al Banco de Sangre de Puerto Rico en Centro Médico al 787-777-3844. Quería decir eso y también quería decir a las personas interesadas en realizarse la prueba de COVID en el área sur o en Ponce. Pueden llamar al 787-580-0222. 580-0222. Necesitas una orden médica si no tienes síntomas, pero están contestando todas las llamadas de 8 a 4 y media de la tarde, de lunes a viernes. Que hay gente que me ha preguntado y pues ahí le dejo una información importante. Lo bueno de estar aquí digital es que le puedes dar para atrás y puedes escuchar nuevamente el número de teléfono, la explicación de nuevo cuantas veces quieras y toda la cosa. Y obviamente este contenido lo pongo en Instagram, en Facebook, para que la gente lo pueda compartir, PJ. Gracias por estar conmigo una vez más. ¿Cuándo sacas algo nuevo de música? No hablamos de música hoy, porque obviamente nos tiramos. Era, tú y yo habíamos hablado ya que esto no era para eso, como que antes. Claro. No, música hay. Yo... te llamaré, pero música ahí. Yo, cuando pasó la cuarentena, pues sí me encerré a estudiar bien brutal en ese tiempo y también me dediqué a terminar y masterizar mi proyecto porque sabía que no tenía tiempo. Hice un par de videos sobre música ahí. Estoy esperando un poquito, pues no voy a estar haciendo shows y cosas por ahora. A claro. Que aparezca algo, ¿verdad? Después. Pero sí, yo sigo escribiendo al revés. Yo creo que de aquí sacaré historias y esto es lo que a uno le llena para escribir, porque yo escribo lo que siento, así que estoy emocionado por la oportunidad, en verdad, como un niño chiquito, porque pienso que también, mano, yo empecé de chamaquito medicina y seguí por ahí, pam, sin mirar para el lado, pero yo era medio inmaduro y sigo siendo, ¿verdad?, un poquito inmaduro. A mí también me gusta joder y eso, normal, como cualquier humano, pero sí veo las cosas un poco distintas y estoy como un niño chiquito ahí como en el hospital, pero sí viene música. Y está cabrona, después te envío cositas. Dale, cabrón, si me lo envía rápido. No, pues, en agosto salió algo. Me lo envía WhatsApp. Yo sé que yo siempre te doy mi opinión y siempre me disfruto tu éxito, caballo. Ven acá, antes de irnos, ¿dónde ganas más dinero? ¿Como médico o como músico? O sea, ¿como cantante? Como músico full. El que no sabe de la verdad, el camino de un médico es bien complicado, pero... yo te puedo decir que yo me he ganado más por una canción de lo que me voy a ganar todo este año en mi internado, así que... ¿Cómo fue, perdón? Como yo me he ganado más por una canción o por un show de lo que me voy a ganar todo el año. Este año trabajando más de 2.500 horas, así que... ¿Que tú te vas a ganar, que tú te ganas más por un show o una canción que lo que te vas a ganar el resto del año de médico? En este proceso, sí, porque cuando uno es interno, básicamente todavía eres médico, pero también eres estudiante. Okay. Aunque tengas licencia como médico ya, pero sí, es los médicos... Es el proceso mierda de llegar a ganar bien. Sí, la gente no sabe, hermano, lo dedicado. Yo he cogido exámenes, wow. ¿Entiendes? Un examen para entrar a la medicina, tres exámenes para sacar la licencia. Cuatro, actually. Y sí, yo me he ganado más por una canción o por un show de lo que voy a ganar todo el año, que es, yo calculé más de 2.500 horas dedicadas. Pero un interno se puede ganar de $600 al mes a
2.000, 2.500, depende del sitio. Pero sí, al mes y trabajando 24 horas, cada 3 días, de lunes a sábado. Wow. Mucha gente no sabe el sacrificio que lleva y las horas para llegar a Wow. esta profesión, pero si te gusta, es la más linda que existe, porque Duro. estás ayudando, ¿entiendes? Si la medicina te gusta, es la mejor carrera. Si no te gusta, es la peor. Eso se queda Acaba. ahí. Así que, pero a todos los chamaquitos, hermano, si te gusta la biología y ayudar, o la medicina, o, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que tú estudias. Si te gusta ayudar a las personas y te interesa el cuerpo humano, te gusta hablar con personas, resolverles problemas, la medicina es hermosa, así que metan mano que necesitamos más. Durísimo. Pille, papi, te Dale, llevo. mátame por Estaba loco hablar contigo, te envío un abrazo. Cosas buenas y estaremos pendientes a ti a través de Instagram. Pille sin suela y obviamente sigan la plataforma y sigan disfrutando de la música de Pille, que sigue. O sea, la música no muere. Y estaremos pendientes dando música nueva y esperemos que tengas éxito o no en ese internado que estás haciendo ahora como médico. Un abrazo y estamos para aquí. Si necesitas más ayuda, anunciarte todas las cosas que dijiste, lo del COVID, vienes para acá, te meto en el programa de radio también. Mis redes son tuyas. Estamos para esa, papi, para que la gente entienda de una buena vez que está en el garete en la puta calle. distanciamiento social, lávense las manos y pónganse la cara una mascarilla. Duro. Pille Busca sin su suela. condón. No ¿Cómo? después, antes. Ya saben. Muy bien. Te llevo, cabrón. Abrazo. Igual. Siempre, papi. Esa es la que Para hay. PJ sin suela conmigo acá en Molusco TV. Bien interesante la conversación. Yo creo que fue más interesante de lo que yo mismo pensé. Y siempre digo la misma estupidez de que fue mejor de lo que pensé. Porque casi siempre entro con unas expectativas a las entrevistas. Pero casi siempre terminan siendo mejores. Y este podcast realmente es espectacular. Debes compartirlo a toda tu gente. Todo el mundo tiene una familia irresponsable que le importa un carajo nada y están por ahí el garete. Y el sacrificio de PJ que está haciendo. O sea, yo le hice la pregunta de cuánto gana. Yo sé cuánto gana. Tengo que admitirlo. Pero él no lo quiso decir. Y le puedo asegurar que sí, lo que él dice es cierto. En una canción o en un show, él puede ganar más de lo que va a ganar este año como haciendo este internado como médico. Así es la vida, papi, sacrificio. Pilla y te llevo. Recuerda que todo este contenido lo puedes disfrutar también en nuestra plataforma de podcast. Lo puedes buscar bajo el Molusco. Muy bien. Y también recuerda que participas por $100 semanales. ¿Ok? Le das like a este contenido, comentas aquí. Recuerda poner tu cuenta de Instagram en el comentario. Que de ganar, por ahí es que te voy a estar consiguiendo. Recuerda que estás en Molusco TV, rumbo al medio millón de suscriptores.